Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué Buenas tal? noches, ingeniero. ¿Cómo estamos? ¿Cómo les va? Bien, gracias a Dios, por aquí ya, listo. Qué bueno, consulta. Es que acabo de tener problemas de conexión y se me cerró. ¿Ustedes me están escuchando bien ahorita? ¿Se escucha bien? No se Algo escucha lo cortado lo mismo. escucho. Ah, ok, vale. Vamos a ver. Ah, ok, Rosy, ahorita. Yo no cerré la puerta, Ah, por favor. ahora. ¿Se escucha mejor o se escucha igual? Se escucha mejor. Se escucha mejor. Ya mejor. Vale. Ok, va. Me avisan, porfa, si de repente se oye, se escucha mal. ¿Qué pasa? Que tuve problema aquí de internet y me sacó, ni me había dado cuenta. Bueno, vamos a ver. ¿Qué nos quedamos? ¿Qué estábamos haciendo? Fue lo último que vimos. Vale, cambio la pregunta. ¿Qué vimos ayer? De lo que se acuerdan. El tipo de formato. Ok. ¿Cuáles son los que vimos? Vimos número, contabilidad, recorta, hora, porcentaje. Muy bien. Fíjense que estaba pensando algo. Vamos a ver. Voy a ver si a partir de la otra semana, que ahorita ya se acuerdan, ¿no? Nos quedan 3 semanas todavía. A partir de la otra semana, vamos a hacer acá una ¿qué? ¿Cómo se llama? Un listado de preguntas y ¿cómo se llama? Operaciones que voy a ir haciendo. Y voy a ir poniéndole puntos. Al final, el que tenga mayor puntos, no les puedo dar puntos para notas porque ya las notas ustedes las van sacando en cada una de las evaluaciones que van haciendo, que yo creería de que las están llevando ustedes al día y que no tienen problemas. Pero igual le voy a preguntar aquí a Miguel, ¿ya lograron darle su correo, Miguel? ¿Ya le solucionaron el problema? ¿Sí? Bueno. No le escucho, Miguel. Tiene apagado el micrófono porque no lo escucho. Ah, disculpe. Sí, ya, gracias a él ya se solucionó. Ah, vale. Ok, me alegro. Entonces sí, ¿verdad? Todos deberían de estar ahora. ¿Quién de ustedes? ¿Y usted? ¿Y ya se le puso al día? Me imagino que todavía no, a Miguel. Con los quiz que Sí, hay ahí. ya. Ya. Ya me puse al día, sí. Excelente, qué bueno. Y llega. Vale, entonces los demás no tendríamos problemas. Entonces lo que voy a hacer, como les digo, como los exámenes ya los tienen ustedes en línea y ustedes lo van haciendo en cada sesión, ya no les puedo dar puntos para los exámenes porque eso ya están ahí. Pero vamos a hacer algo. Yo les voy a hacer una serie de preguntas. Voy teniendo preguntas que se las voy a ir haciendo en cada sesión. Como nos vemos todos los días, entonces ahí hay suficiente para trabajar. Y vamos a llevar un cuadro ahí. Vamos a ver, el que llegue al mayor puntaje de todos, entonces al final les voy a tener una sorpresa ahí para podérselas dar a ustedes. Ahí solo me dicen a dónde quiere que se las vaya a dejar y ahí se las llevo. Pero ese tienen que estar atentos, ¿verdad? No, y contentos también, porque si contestan de mala gana, entonces no se van a ganar nada. Ahí después les voy a decir quién les voy a dar. Y no crean que es mentira la que les estoy diciendo, que solo para que vayan, sino que lo vamos a hacer. Vale, entonces, a partir del lunes vamos a empezar eso. Ok, como tenemos todavía el calendario, que no lo hemos terminado, pero igual falta todavía, que ver algo y le voy a poner ahorita aquí la parte que toca hacer o ver. Ay, que es, ya algo vimos, pero igual tenemos que ver. Es la parte esta de portapapeles. Ese es el tema que corresponde para este día, portapapeles. Objetivo, aprender a utilizar
los métodos de portapapeles con el objetivo de copiar, cortar, pegar y otros dependiendo del resultado que deseen obtener. Vaya. Solamente para comenzar como a calentar motores y para empezar a ver ya la siguiente semana de que, con las preguntas que van a venir, empiezo yo. ¿Cuál es la combinación de teclas para mover el dato de una celda? Ya se quedaron sin el premio ustedes. Ajá. ¿Cuál es la combinación de teclas para mover? Ah, muy bien, Florcita. Control X. Díganme cuántas son las formas que hemos aprendido para editar el contenido de una celda. Son tres. Ajá, ¿cuáles son? Muy bien, ahora, ¿cuáles son? Son tanto doble clic en la misma celda, Ajá. tonos en la barra de red fórmula Ajá. ahí se me escapó la última. Ahí Flor lo acaba de poner. Ahí está, bárbaro, Miguel. Miguel está con todo, ya quiere llevarse el premio, dice. Vaya, excelente. Ahí estamos con F2, ¿verdad? Ahí están todas esas. Vaya. Fíjense ahora, entonces, como debemos de, ¿cómo se llama? Manejar bien eso. El control, el alt, el shift, todo eso debemos de manejarlo para poder avanzar en esto. Voy a hacer lo siguiente, voy a explicarles una forma de cómo poder aplicar formatos, otro formato, y quiero que ustedes después lo hagan, después, pero quiero primero que vean, porque así me va a servir para que podamos al final después aplicarlo del calendario que lo tenemos a medio caminar ahí. Ok, fíjense esto, yo le voy a poner acá un dato alfanumérico, bueno, acá, así. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente, voy a hacer una copia de acá para acá y de aquí voy a hacer para acá y ok. Eso no tiene ningún formato, ¿verdad? Entonces, vengo yo y voy a seleccionar este y aplico un formato para este. Voy a este, aplicarle dos formatos, que es negrita y cursiva. Vengo a este y voy a aplicar el formato de color de fuente. A este otro voy a aplicarle aquí un formato de tipo de letra. Vamos a ver otro. Este. ¿Quiere que le ponemos ahí? Ah, este le voy a poner bordes, le voy a poner el color de la fuente. Y este último no va a tener nada. Lo voy a dejar acá separado. Vaya, fíjense bien. Digamos que esta celda, vamos a ver, voy a hacer dos de estas acá. Estas dos no tienen ningún formato, no tienen ningún tipo de formato. Pero yo quiero aplicar, por ejemplo, el formato que está acá, quiero aplicárselo a estas celdas que están acá, a todas esas. Entonces, ¿cómo hacemos? Voy a aplicar otro formato más, vaya, para que se vea bien. Ahí están. ¿Cuántos formatos ven ustedes que están aplicados ahorita a esas celdas que están ahí? ¿Cuántos y cuáles? Te dice Ada. ¿Cuáles, Adita? ¿Cuáles son los que están aplicados ahí? Son tres, está aplicado el Ajá. clasificado hacia abajo, en la negrita y el Negrita. ¿Color de qué? ¿Vale? color de fuente. Ok, ¿y la otra? ¿El otro formato? Justificado hacia abajo. No, perdón, No. quiero ver. No. No, ya me dijeron dos, ya me dijo dos. Me dijo negrita, me dijo color de fuente y la otra. Así es, Bueno, Borde, están diciendo Rosy. los compañeros que Ahí Rosy lo puso. Borde, el borde. borde. Ese es el otro formato que está, el borde. Muy bien, Marielos también ya lo puso. Ok.
Vale, entonces yo quiero copiar estos tres formatos, yo se los quiero aplicar a esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hay que hacer? Primero, lo que hay que hacer es seleccionar, ¿verdad? Seleccionamos esto y le voy a dar acá en el grupo de portapapeles, le voy a dar copiar formato. Aquí ve, copiar formato, me vengo para acá. Miren, alcanzan a ver ahí que hay como una brochita ahí, ¿verdad? Me voy a posicionar en la primera celda, doy clic y ahí aplica todos esos que están ahí, ¿ve? Todos los formatos. Voy a deshacer y voy a hacer otra cosa. Voy a poner Excel básico, ¿vale? Para que vean. Porque puede ser usted que me diga, sí, pero entonces eso es lo mismo de solo seleccionar, darle control C, control V y ahí tenemos, sí. Pero como yo lo que quiero nada más son los formatos. Yo estoy con el mismo contenido acá, pero yo el formato quiero. Entonces, otra vez, selecciono, copiar formato, me posiciono acá. Como tenemos la misma cantidad de celdas, clic y ahí me aplica todos los formatos. Vean que el contenido se mantiene, no me lo cambia. Voy con otra. Me voy a posicionar en esta celda que solamente tiene un formato que es negrita. Voy a ponerle a esta, voy a ponerle color, le voy a poner cursiva. Voy a poner subrayado, voy a ponerle borde, voy a ponerle, voy a cambiar el tipo de letra, vamos a ver, voy a poner otro tipo de letra. Esa, ¿qué más le podemos poner? Le voy a poner un poquito más grande. Ah, lo vamos a poner alineado, lo vamos a ajustar al centro. Ah, y pongamos el relleno, relleno de la celda. Fíjense todos esos que tiene, todos los formatos que he aplicado ahí. Entonces, yo ese formato que tengo acá, todos esos formatos, yo los quiero aplicar a todas esas. Entonces, venimos, seleccionamos, copiar formato y ahora selecciono todos estos. Suelto y ahí aplico todo el formato. Eso es para aplicar formatos, nada más para copiar formato, no el contenido. Otra vez, voy a deshacer y puede ser usted que me diga, ah, sí, pero ahí solo puede copiar. Ah, también, me vamos a poner acá. Excel intermedio. Vale, ese es lo que tengo ahí en todas estas celdas. Entonces yo solamente quiero formato y de esta celda nada más, copiar formato, selecciono. Aquí sí voy a seleccionar todos porque son todas estas celdas y aquí yo solo he seleccionado una, el formato de esta para todo. Entonces ahí tengo que aplicarlo para que me quede así. ¿Sí? Esa es la manera como se aplica o se copian los formatos. ¿Ve? No, el contenido no, sino que los formatos. Ahora, ¿se acuerdan cuántos teníamos? ¿Cuántos formatos se aplicaron acá? Bastante, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para eliminar los formatos? Vamos a ver, me voy a posicionar en esta celda. Por lo que alcanzo a ver ahí, lo que vamos a ir reconociendo, empecemos a ver, le voy a quitar negrita, le voy a quitar cursiva, le voy a quitar subrayado, le voy a quitar el relleno, le voy a quitar el color, le debo decir que fue negro. Voy a regresar acá al tipo de letra, que no me acuerdo cuál era. Bueno, ahí están todos esos tipos de formatos. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos eliminar todos los formatos de acá? Todos esos formatos. ¿Qué harían ustedes para eliminar todo eso que está ahí? ¿Lo hacemos con suprimir o delete? No podemos, ¿verdad? Si yo le doy, y estas son las otras diferencias entre la tecla backspace y la tecla suprimir. Si le damos backspace, ¿qué hace? Me va a eliminar la primer celda, el contenido de la primer celda de la selección. Una. Y dos, fíjense que queda en modo edición. Eso lo hace el backspace. Le voy a dar escape. Si yo presiono suprimir o delete, ¿qué hace? Me va a eliminar. ¿Qué me eliminó acá? ¿Qué es lo que me elimina? Toda la información. Exacto. Me elimina el contenido. Los formatos, no. Los formatos ahí los ha dejado. Los mantiene. ¿Ve? Voy a regresar otra vez acá a cómo estaba. Entonces, con el suprimir ni con backspace no puedo eliminar formatos. Y yo no quiero estar eliminando uno por uno, porque aquí tendría que
posicionarme en cada uno de estos y empezar a eliminar, ¿verdad? Entonces, para eliminar, vamos a hacer lo siguiente. Seleccionamos todas estas celdas y nos vamos aquí al grupo de edición. ¿Ve? Aquí donde dice borrar. Le damos clic y ahí tengo borrar todo, formato, contenido. Le doy borrar formato y ahí elimina todos los formatos. No me quita el contenido, sino que solo los formatos. La otra opción, borrar contenido, me elimina el contenido, que sería el equivalente a suprimir. Pero no así los formatos. Y la otra es borrar todo. Si voy a borrar todo, ahí sí se elimina todo. Ahí no me deja nada. ¿Sí queda claro eso? ¿Qué hace? ¿Cómo eliminar los formatos y cómo también poder hacer una copia de formatos? ¿Sí? Freddy, sí. Ok. Vale, estamos entonces. Y a lo demás que ya sabemos, ya lo hemos manejado, y vamos a ver, la navegación que vamos a hacer acá, o el portapapeles, eso es lo que hacemos cuando tenemos algo acá escrito. Por ejemplo, decir Excel, le doy control X o control C o como sea, eso queda en el portapapeles. Creería que se entiende cuando hablamos de portapapeles, o hay alguien que no entienda qué es portapapeles, para que me digan. Sí se entiende el portapapeles, ¿qué es? Ese es como lo que queda en memoria, lo que queda en memoria para después pegarlo en algún lugar. En este caso, pudiéramos nosotros aquí venir acá, le damos control V, selección, control V, o que le demos enter y ahí está eso. Todo eso se mantiene en el portapapeles, ¿eh? Mientras tengamos ahí la selección, como estábamos viendo acá, que se ha hecho el control C de copiar, eso está seleccionado todavía y eso se va a mantener en el portapapeles para que nosotros podamos ir haciendo lo demás. Ahora, nosotros queremos hacer una selección de diferentes celdas acá. Vamos a ver si podemos hacer algo. Espérenme, les voy a decir. Vamos a hacer algo aquí. ¿Se acuerdan ustedes cómo darle un formato de ancho de columna diferente? ¿Se acuerdan a dónde debe de irse uno para poder hacer eso? No. Ok, va, lo vamos a hacer entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Necesito que me seleccionen. Vamos a ver desde dónde podemos hacerlo. Es que quiero hacer algo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vale, vamos a seleccionar desde la columna B hasta la N. Desde la columna B hasta la N. Las columnas, no me vayan a seleccionar celdas, las columnas. Nos vamos sobre la selección de cualquiera de las columnas, menú contextual, ancho de columna, y le vamos a poner acá 2.5. Y le dan Enter y le va a aparecer eso así. Les aparece eso. ¿Sí? Sí. Vale. ¿Nadie se ha quedado? Vale. ¿Me van a seguir? ¿Me siguen? Vamos a hacer lo siguiente, pero si no me siguen, no les va a salir. Vayan haciendo lo mismo que yo les vaya diciendo. Cuenten cuatro celdas de izquierda a derecha y se posicionan en la quinta. En este caso sería la columna F. No importa la celda. Vaya, si quieren pónganse en la fila 2 para que vayamos igual. Sería en la F2. En esa celda, en la F2. Pero tienen todos el mismo tamaño, ¿verdad? Ahorita de la columna de 2.5 se los pusieron.
Ok. Vaya, gracias, Wendy. Vamos a seleccionar entonces acá cinco celdas, así ve. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Quiere decir que va a ser desde la F hasta la J. Seleccionen esas cinco celdas. ¿Ya? Va, avísenme si alguien todavía no lo ha hecho, si se ha quedado. Ok, Wendy, estamos bien. Ahora entonces, para hacer selección múltiple, ¿alguien se acuerda cuál es la tecla que debemos utilizar? ¿Con qué tecla nos auxiliamos para poder hacer selección múltiple? Shift. No. Shift más direccionales. No. Sí, florcita, sí, funciona, pero en este caso yo quiero hacer selección de diferentes celdas que no están contiguas, porque eso es cuando están contiguas. Vale. Vamos a hacer lo siguiente. Van a presionar control, ya van a tener control sostenido, pero no lo vayan a soltar. Control sostenido. Y van a seleccionar esta B, estas dos. No suelten el control. Si sueltan el control, se va a desaparecer la selección. Seleccionan esas dos. Después seleccionan estas otras dos. Y después vamos a seleccionar seis. Para abajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Así. Siempre con el control sostenido, vamos a seleccionar esta otra que está acá. Después seleccionamos dos acá, una. Acuérdense que en esa selección, usted hace la selección, suelta el clic, ¿verdad? Y después lo vuelve a seleccionar o presionar para hacer la selección. Después vamos a seleccionar esas dos. Después de esta para acá, esta y esta. Vaya, hasta ahí tendrían que llegar. Ahorita sí tendría que estar esa selección. Después vamos a seguir con el mismo patrón que tenemos aquí a la derecha. Entonces seleccionamos dos acá, una acá. No podemos hacer la selección completa de las cuatro, ¿verdad? No podemos hacerlo en diagonal, sino que tendríamos que hacer estas dos y después una sola. Después otra aquí. Estas, como todas están contiguas, sí las puedo seleccionar todas. Igual estas dos acá y después estas dos acá. Cuando ya llegamos hasta este punto, así venimos y hoy sí soltamos el control y vamos a ir a buscar color acá para poder rellenar. Y buscamos un color ahí y le damos clic y se va a llenar todo esto. Ya con eso, entonces sí ya podemos soltar sin ningún problema o soltar el control y darle clic en cualquier lugar. Y nos quedaría eso así. Lograron llegar hasta ahí. Les quedó de esa manera. Va, quiero ver si pueden hacer capturas de pantalla y mándenmela por chat. Quiero ver cómo les ha quedado. No han llegado, ¿verdad? Hasta ahí se quedaron a media. Vale, aquí ve. Les voy a decir otra vez. Si yo hago una selección, ¿vale? Digamos en esta, que son cuatro que dejo, y después empiezo uno, dos, tres, cuatro, cinco. La primera selección que usted hace de celdas no necesita el control. La primera no. Usted solo hace la selección. Pero después de eso,
necesita control sostenido para que no pierda selección. Entonces, control sostenido, selecciono dos. Después, dos para acá. No suelto el control. Después, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ah, no, me equivoqué, no era ahí, ¿verdad? Era primero para allá. Va, entonces, aprovecho una vez a decirle, a mostrarles, ¿ves? Si yo vengo acá y le doy clic en cualquier celda, pero he soltado el control, entonces desaparece todo. Entonces, ¿qué les va a tocar? Que volver a empezar desde acá otra vez y vemos nuevamente. La primera selección sin control. La segunda, control sostenido, selecciono de acá para acá. Después, de acá para acá, después 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después una para acá, después otra para acá, y esta. Miren, y ahí sin soltar el control. Si yo suelto el control, entonces ya perdí todo. Después esto acá, venimos esto, esto. Esto aquí, ¿ve? Usted suelta el control y ya perdió todo. Si de repente usted se equivoca en alguno, ahí déjelo, no hay problema. Después lo solucionamos. Pero trate de que le quede esto ahorita así. Vamos a ver, me pareció ver a alguien que había enviado. Ah, Carito, ahí está bien. Alex también, ahí está, ajá, muy bien. ¿Quién es Farmacia SR? ¿Quién es? No lo tengo acá. Ah, ok, ya, ¿cómo estamos ahorita? Sí, algo así, se ve como que está chonquito. Pero ahí está, vamos a terminarlo para que vean qué es. Vaya. Entonces, si ya tenemos esto, vale, vamos a seguir ahora. Vamos a aplicar lo siguiente. Miren. Aquí estamos tratando de aplicar todo o parte de lo que ya hemos hecho. Entonces, vamos a seleccionar estos seis, después control sostenido y seleccionamos estos ocho son, perdón, ocho celdas. Así. O viene y selecciona este y después control sostenido, selecciona estas dos también. No hay ningún problema. Y le vamos a dar color, igual el mismo color. Y como esto lo vamos a hacer lo mismo acá, entonces para no volverlo a hacer, seleccionamos, copiamos, venimos, pegamos. ¿Ve? Y ya con eso usted ya tiene prácticamente armado todo y aquí solo vamos a llenar este y este y ya nos quedaría así. El uso del control con el mouse es súper necesario porque de aquí en adelante y en todos los demás niveles ustedes se van a mover más y van a trabajar mucho más fácil con la combinación, haciendo el uso de los controles y todo eso. Bueno, que terminen ustedes ahí, voy a pasarles asistencia. Permítanme que está lenta la plataforma. Vale, voy a poner otro mientras termino de cargar esto porque no me carga. Vaya, solo cuenten ahí.
Pueden utilizar esto mismo. Miren, que está acá solo que creo que tiene una columna más. Quiero ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, pues no, dos más. Entonces tendrían que seleccionarlo desde la B hasta la Q. Lo pueden hacer, no importa que les sobre. Solo seleccionen esto, miren. Como ya tienen desde la B, vienen, seleccionan acá hasta la Q. Igual, menú contextual, formato de celda, perdón, ancho de columna, y le dan acá 2.5. Y solamente esas tres más son las que se van a cambiar, ¿verdad? Porque las demás ya las tienen. Y ya aplican este. Vaya, pero utilicen eso, la técnica que les acabo de decir del control, porque eso es súper, súper importante que lo manejen. Vaya, en lo que están haciendo ustedes, voy a pasarles lista acá. Ok, empiezo. Ah, así ve Wendy, permítame. Ahorita le digo. Va, digamos que usted selecciona estas, ve Wendy. Digamos, yo tengo seleccionadas estas. Entonces, es que la idea es esta, miren, de que ustedes hagan la selección y lo vayan haciendo de una sola vez, porque si no, pueden hacer esto, seleccionar, después se van a color de relleno, que es de la celda, y aquí escogen el color. Entonces, después, ¿qué tendrían que hacer? Para cada uno de estos, estar haciendo esto. Entonces, para evitar hacer eso, usted hace una sola selección, después hace la otra, después la otra, y así se va haciendo las selecciones. Y cuando la tenga, solo se va aquí, color de relleno. Tiene que ser el del botecito, ¿verdad? Porque la otra es de las letras, es esta. Y aquí le aplica el color y ya se aplica a todo de una sola vez. Ok, quiero ver acá. Adam, aquí está. Alexandra, también aquí está. Ana Silvia, ahí está. Ana Yasmín, no. Quiero ver. Clementina, Coco. Elsie, tampoco. Flor de María, sí. Freddy, también. Helen. Sí. Helen, Julissa. No, así. Jenny, también. Katherine, no. Marielos, sí. Melvin, no veo a Melvin, no está Melvin, ¿verdad? Miguel, sí. Mirna, tampoco. Reinaldo, sí. Rosy, sí. Sonia, sí. Y Wendy, también. Vamos a ver si alguien se me quedó. Ana Silvia, perdón. Ana Yasmín no está. Ni Clementina, Elsie tampoco, Katherine Yamilet tampoco, Melvin tampoco, Mirna tampoco. Sí, ¿verdad? Va, lograron hacer ese. Y esto nos va a ayudar para cuando hagamos el calendario, que lo terminemos. Eso, el de ir copiando.
Entonces, cuando usted tiene seleccionado todo eso de las celdas, usted ya lo tiene ahí listo para solo aplicar el color. Que viene siendo lo mismo cuando en el portapapeles tiene todo eso, usted solo le va diciendo, vaya, por ejemplo, esto. Cada vez que usted, voy a hacer un ejemplo acá. Esto que está acá. ¿Cuántas son las que debo? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. A partir de la sexta, entonces, ¿qué viene? ¿Cuántos tengo que seleccionar? 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están. Ya lo tengo seleccionado ahí. Control sostenido. Y estos dos, después uno, después serían tres para abajo. Después va uno, dos, tres, cuatro para abajo. Uno, dos, tres, cuatro. No creo que son más. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, son cinco. Después serían dos para acá. Después uno para acá. Después esto para acá. Y creo que aquí son uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí, digamos que usted tiene miedo de que se le vaya a perder todo. Entonces, antes de que otra cosa suceda, aquí suelta el control y le puede dar el color. Y se viene y le da el color. Ya una vez tiene el color, ya no hay problema. Ya usted puede movilizarse o ponerse en cualquier celda que quiera. Entonces, cuando usted hace la selección, y eso en general, cuando ya seleccionamos el color de relleno, o seleccionamos color de fuente, o seleccionamos tipo de borde, lo que quieran, ese es el que queda ya ahí, de seleccionado. Les digo esto porque a veces, digamos, viene alguien y quiere, va a seguir aquí con esto y quiere poner el color negro, viene y lo vienen a buscar otra vez aquí a la paleta de colores. Cuando usted ya lo tiene acá, ve, vean que ese es el que aparece, que es el color que ya último que seleccionó. Entonces aquí ya no necesitan andarlo buscando. Y aquí ya solo aplicamos esto acá, que son tres, después esto de aquí para acá y después estos dos para acá, uno más y estos dos acá. Y de una sola vez puede venir a aplicar este, el que está acá. Y seleccionar de aquí para acá. Vamos a ver qué más. Este otro dos de aquí. Estos dos de acá. Son tres los que hay aquí, ¿verdad? Después de aquí para acá. Vamos a ver cuántos son. Uno, dos. Después solo son uno, dos. Ese que está acá. Y por último, este que va de aquí para acá y esto. Este ni lo necesito poner, ¿ves? Este otro, el de los lentes, porque acá solo vengo, le voy a dar color y lo que voy a hacer es copiar esto. Selecciono este de aquí, copio, pego y ahí tengo esto. Y entonces ahora con lo del color, el relleno, vean, hacemos esto, seleccionamos el más grande, ¿ves? La porción más grande. Venimos, seleccionamos, después control sostenido, esta. Y es. Y vamos a buscar aquí el color amarillo si es que no quieren seguir en ese momento aplicando. De ahí les sale más fácil ir seleccionando los, ¿sabes? Los que son más grandes, los que tienen más celdas. ¿Ves? De un solo todas estas, esta, esta. Y en el caso de esta, ¿verdad? Sí tenemos que seleccionar así, individual, porque no puedo aquí, el cuadro, ¿verdad? No puedo irme aquí en diagonal, sino que tiene que ser este, después todos estos, estos, y aplicamos aquí un color. Ah, no, si sí, esto es bueno. Este como que tiene patitis, quedó, ¿verdad? Amarillo lo son. Aquí es blanco. Vale, ahí quedó. Ahí está. Y eso es auxiliándose con el control. De hecho, fíjense que todavía se puede hacer menos ancho, más angosto. Vamos a ver, le voy a dar acá ancho de columna, veamos cómo queda con 2. Sí, con 2 queda mejor, miren, con el ancho de columna 2 queda mejor. Quiero ver cómo lo llevan los demás. Montoya, Montoya, no sé quién es Montoya. Ahí está bien, a la S está bien. Alex también ya lo hizo, está bien ese ahí. Wendy. ¿Cuál es el que estaba haciendo, Wendy? ¿El primero o el segundo? Ah, ustedes, Freddy. Ah, ok, Freddy.
Miren, antes que se me olvide, ya que pasó eso, si en algún momento ustedes me escriben ¿cómo se llama? Al chat de forma privada, que a veces me dicen, mire, fíjese que no voy a estar o voy a salir tarde, háganme un favor, siempre pónganme su nombre y pónganme de qué curso, y en este caso pónganme también de ¿cómo se llama? Del centro con el que estamos trabajando, porque o sea, tengo un montón de grupos, a veces no sé de cuál de todos es, mucho menos me ponen el nombre, entonces no lo reconozco. Así que con eso sí los voy a molestar. Cuando me escriban ustedes, pónganme, soy fulano de tal, del curso tal, ni tampoco me pongan solamente así. Tal vez sí me pueden poner del curso Excel que ahorita en el caso del básico tengo uno, dos básicos con diferentes centros. Si me ponen el intermedio, cuando estén en el intermedio, el avanzado, igual pónganme de qué días y ya, yo ya voy a hacer la hora también para saber con qué centro estoy. Si no, me quedo en la luna. No sé quién es el que me escribe. Vale, estamos con ese, ¿verdad? Ya les funcionó. Vale, les voy a dejar otro ahí para que les quede. Se los voy a mandar por el chat para que lo que cuando les que dé chance que lo hagan. Yo creo que este le saldría más fácil hacerlo. A ver si se puede ir por acá. No lo puedo mandar. Quiero ver. No me da chance de mandarse, eso lo voy a mandar al. Quiero ver si lo puedo hacer por WhatsApp. Hey, Florcita, ese quedó bien, solo que tiene un poco estiraditos los ojos. Pero se va. Ahí está ese, ¿ve? El de Ada quedó más cachetón. Y el que tiene flor ahí quedó un poco más sequito. Y ya cuando terminen ese, les voy a. Por si llegaran a tener tiempo de ocio, les voy a pasar otro más ahí para que lo hagan. Con él van a pasar entretenidos. Ok, vaya, ahí tenemos eso para que puedan trabajar. Ok, vaya, guarden el archivo si quieren para que no se les vaya a guardar. Y pasamos a lo siguiente. Me gustaría que sí practicaran, cuando puedan y tengan chance, practiquen, porque eso les va a ayudar a ustedes para manejar mucho mejor, sobre todo cuando ya trabajemos con fórmulas, cuando trabajemos con todo eso. Vale, ok. Vamos entonces. En el archivo que están trabajando ahorita es el mismo que comenzamos, ¿verdad? No han abierto otro archivo nuevo, es el mismo que están utilizando. ¿O han abierto otro? Yo sí abro uno, lo que hago es que como le coloco el tema y la fecha en la que lo hicimos. Va, no hay problema. Va, ustedes sabrán cómo lo llevan, cómo mejor lo llevan, así que no hay problema por eso. Entonces, lo que sí quiero que hagamos ahorita es, como ya vimos un poco de los formatos y ya vimos también ahorita la cuestión de los portapapeles, cuando lo tenemos todo en eso de en memoria, entonces vamos ahora a seguir con lo del calendario, pero ahí necesito que alguien tenga abierto ahorita ese archivo y me lo pueda mostrar, porfa. Porque quiero ver hasta dónde es que nos habíamos quedado. O si no, por lo menos la imagen que me manden. De cómo tienen el cómo, hasta dónde habíamos quedado.
Ah, ok, gracias, gracias. Sí. Vamos a ver este de ir desde la A2 fue que se comenzó, ¿verdad? Ok, vamos a ver. A2. Ok, aquí le pusimos. No, aquí era domingo. El domingo hasta sábado. Y aquí era combinado y centrado, y le dimos enero. ¿Y alguien se acuerda de cuánto fue el ancho que se le dio a esto, a las columnas? Cinco, gracias, Rosy. Cinco. Okay. Quiero ver qué más. 5 semanas, ¿verdad? De aquí para abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Si no me equivoco. Y ahí solo le habíamos puesto a este el color. A este creo que le pusimos el color, así. N. Y todo esto lo centramos. Ok. Hasta ahí vamos, ¿verdad? Según lo que me mandó acá, este. Hilda, me parece acá. Hilda. Ah, Rosy. Ah, ok, Rosy, gracias. ¿Verdad que hasta ahí vamos? Así, así lo tienen los demás. Ok. Vale. Solo avísenme si todos están ya ahorita ahí para poder trabajar, empezar a seguir trabajando con esto. Y vayan guardándolo, ¿verdad? Para ver lo que vamos haciendo. Vale. Me confirman si todos. Miren que solo son 10 minutos los que nos van quedando ya. Solo necesito saber si ya todos están ahí con ese archivo. Sí, vaya, ok, vamos, pues démosle. Vaya. Igual, vayan siguiéndome lo que vamos a ir haciendo. Nos vamos a posicionar en el primero, aquí, en eso. Y como se acuerdan que ya pusimos, ya utilizamos los formatos y estuvimos viendo alguno de ellos. Vamos a aplicar aquí el formato que ya, por defecto, cuando nosotros utilizamos los caracteres que ya les mencioné, lo pone como fecha. Entonces, todos vamos a poner lo siguiente, aquí debajo de la primera, donde está el domingo. Vamos a poner 1-1-23, así. 1-1-23. Le damos Enter y debería de aparecerles eso. Vale, necesito que me vayan confirmando si les aparece eso. Sí, me parece eso. ¿Sí? Ok. Todo, ¿verdad? Vale. Muy bien. ¿Alguien me puede decir por qué me aparece el signo numeral? ¿Hay error en lo que pusimos? ¿Hay error en lo que colocamos o en el formato? Si no me equivoco, es porque la celda es, o la columna más bien es muy pequeña, entonces Muy bien. no da el espacio. Muy bien, exacto, Ale. Igual ahí ya me puso Ada y me puso Rosy. Ok, es por eso, ¿verdad? El contenido de la celda es mayor al ancho de la columna. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Todos posiciónense acá, en este, ahí donde acabamos de poner la fecha. Y miren que este va a ser la única que va a llevar fecha. De todo el cuadro que vamos a hacer, va a ser la única que va a llevar fecha. Entonces, entramos al formato de celda. ¿Recuerdan? ¿Cuál es la combinación de teclas para encontrar el formato de celda? Vale, eso. Ok, muy bien. Vale, y les tiene que aparecer esto, ¿verdad? Se van hasta abajo donde dice personalizado. Al último, personalizado.
Y van a ver ustedes acá que aparece general. Posiciónense ahí donde dice general y eliminen esto. ¿Cuál de las dos? Si estoy ubicado ahí, ¿cuál de las dos teclas utilizaría para eliminar ese contenido? ¿Backspace o delete? Delete, no. Si estoy ahí posicionado, delete me elimina caracteres hacia la derecha. El que me elimina caracteres hacia la izquierda es el backspace. Entonces aquí le voy a dar backspace para eliminar todo eso. Y ahí se elimina todo. Cuando ya hayan eliminado todo eso, entonces van a colocar o van a digitar la D. Así, una sola D. Solo que aparezca una D. Y le dan a aceptar y les tiene que aparecer un 1 ahí. Ahí les tendría que aparecer un 1. Eso. Entonces, hoy nos vamos a posicionar en la siguiente celda, en la que está a la derecha, donde está el lunes. Y como vamos a comenzar ya con las fórmulas, todas, todas, todas las fórmulas, sin excepción, ya sea fórmula simple, fórmula con paréntesis o fórmula con función, todas empiezan con el signo igual, todas. Entonces acá sacamos el signo igual. ¿Dónde lo tienen ustedes el signo igual? ¿De dónde sale el signo igual para ustedes? No sé si lo tienen como primera, segunda función. El mío es segunda función. O sea, ¿sale con qué, Sony? Con el cero. Shift cero, ¿verdad? Ok. Ok, entonces ahí tenemos shift cero. Muy bien, Rosa. Entonces van a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la referencia a la celda anterior, que es donde está el 1. Si le dan clic ahí donde está el 1. Y les tiene que aparecer así, D4, como llevamos el mismo, ¿verdad? Vamos iguales, entonces le aparece así, D4. Y después le van a poner más, el signo más, y después le van a poner el 1. Y le van a dar Enter, y tendría que aparecerles a ustedes el 2 ahí. ¿Y les aparece eso? Perdón, dije, me quedé atrás, me perdí un poquito con el formato de la primer celda del de la día celda. domingo. Ok, vale. ¿Está usted ahorita en el formato? Ahí. Sí. Vaya. Así es. Aquí donde dice tipo, ¿qué le aparece a usted? General. Ajá. Vaya, elimine todo eso, borre todo eso y solo le pone una D. Ah, ok. Solamente es eso. Sí, y le da aceptar. Ya. Hoy sí le apareció, ¿verdad? Sí, ahora vaya. Sí. Ok, ahora para el lunes, usted solo le pone que eso va a ser igual, hace referencia a donde está el 1 y después le pone más 1 y le tiene que aparecer 2. Okay, listo. Sí, ¿verdad? Sí. Vaya, ahora vámonos donde está el 2, aquí en esta celda, y vamos a copiarla, o sea, vamos a arrastrarla hacia la derecha hasta llegar al sábado. Hasta ahí, y soltamos. Y les tiene que llegar hasta 7, que es lo que tenemos acá, el sábado 7. Llegó hasta ahí. Sí, Wendy, sí. Ok. ¿El demás? Vale. Miren que como yo no sé cómo lo llevan ustedes, ahí dependo de lo que me vayan diciendo ustedes. Freddy también, ok. Vale.
Ahora posiciónense debajo del domingo primero, o sea, de aquí, de abajo del 1. Y vamos con otra fórmula. Ahí vamos a aplicar otra fórmula. Le vamos a poner que esto va a ser igual al día anterior, que fue sábado 7, hacen referencia a esa celda y le van a sumar 1 más 1. Le dan enter y tiene que aparecer 8. Vamos. Ahora fíjense bien. Van a seleccionar desde el 2 hasta el 7. Desde el 2 hasta el 7. Miren, aquí estamos aplicando lo que acaban de estar haciendo. Vamos a seleccionar todo desde el 2 hasta el 7 y ahora lo vamos a copiar para abajo. Solo una. Esta, ¿ves? Y les tendría que aparecer 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Verdad? Ya teniendo esas 2 semanas que ya están completas, ve, igual que aquí, que es el calendario que tengo, ahora sí, vamos a seleccionar toda la semana, desde el 8 hasta el 14. Todo, desde el 8 hasta el 14, todos esos días. Y vamos a copiar hacia abajo. Y tiene que llegar así, hasta el 31. Y por último, seleccionamos estos 4 días que están acá y podemos darle un color acá, un gris, mire, para que no se vea bien, sino que se vea así, ¿ve? Que no se vea bien negrito, sino que se vea así, medio pintado. Y si nos fijamos, son cabales lo que está 1, 2, 3, 4, que ya es sábado 4 del siguiente mes. Esto ya no lo necesito, ya nos queda así. Vaya, por lo menos eso no debería de haber quedado así. El primero, que solo es enero. Y la única celda que es la que va a llevar la fecha es esta, la primera. De ahí todos, todos llevan fórmulas. Todos los demás. Teniendo esto, entonces ahora seleccionemos todas las columnas que me cubren el mes. O sea, es decir, desde la B hasta la H. Seleccionen todas esas columnas, desde la B hasta la H. Copiamos, nos vamos a la J, dejamos una columna de por medio, pegamos. De ahí la otra, igual, una columna de por medio, pegamos. Y nos debería de quedar así, ¿ves? Y entonces acá solo cambiamos y le ponemos acá, que va a ser febrero. Febrero. Y este va a ser marzo. Así. Ya tenemos enero, febrero, marzo. Y si quieren, podemos darle acá, seleccionemos solamente esas dos columnas y le damos un ancho de columna de cuánto. Vamos a darle una de 8. Vamos a ver, darle menos. Vamos a darle 6 para que nos quede así. Esas dos columnas, la I y la Q. Seleccionan esas dos columnas, esta, esta, y le dan ancho 6. Vaya, ya lo tienen así, ¿verdad? Ya tenemos enero, a este le pusieron febrero y a este tienen que ponerle marzo y ya nos quedaría así de esta manera. Ahora, lo que vamos a tener que hacer es cambiar las fórmulas. Y aparte de eso, esto hay que eliminar donde está la fecha. Este donde está la fecha, en esta también, como es la misma copia de esta, se va idéntica, ¿verdad? Para este y para este, pero necesitamos cambiarla para que se vea como tiene que ser. Entonces, con eso vamos a tener que ir haciendo también el cambio. Pero ahorita guarden el archivo hasta donde hemos hecho para que no se pierda porque vamos a continuar el día lunes. Ahí solo guarden.
Este creo que ya todos lo habían empezado, ¿verdad? No hay nadie que lo esté haciendo de cero. Ok, bueno, vamos a ver, voy a tomar la última asistencia, así es que los voy a molestar con las cámaras para los que no la tienen todavía activa. Nadie me falta. Alexandra, no más. Perdón, oí mi nombre. Ah, que faltaba, que vamos a tomar la asistencia. Ah, aquí estoy. Ok, está bueno. Solo póngame, si tiene problema, entonces ahí solo póngame presente. Okay. Sí, han tenido una semana pesada ustedes, ¿verdad? Y es que se leen. Ya están más para allá que para acá. Se nota que sí están cansados. Vaya, hoy sí, algo. Ahí voy, pues. Sí, ya, a esta hora no es tan fácil. Sienten que la cama los está jalando ya, ya los está llamando. Bueno, mis estimados, gracias por su asistencia. Que pasen feliz fin de semana, feliz noche, que descansen y nos veremos el lunes, si Dios quiere. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dios.